Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, bella alma, ahí donde te encuentres. Bienvenido a este tu canal con tu amiga Nieves Martínez, que así me encuentras en YouTube. Te invito a que le des un me gusta a este video, a que le des a la campanita y que te suscribas si aún no lo has hecho. Y también me encuentras en Facebook y en Instagram como Nieves La Paz Interior o Nieves Paz Interior en Telegram. Bienvenido y hoy tengo un tema maravilloso que te va a encantar. Con alguien muy, muy, muy especial, al cual le voy a dar paso ya sin más para que lo conozcan. Se trata de el querido amigo Carlos Costa. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Nieves, un placer, un honor estar contigo. Te llevo siguiendo mucho tiempo en tus entrevistas y bueno, pues podríamos decir que soy un enamorado de tu trabajo. Ay, gracias, gracias Carlos. Hoy les voy a presentar a Carlos. Carlos es un alma apasionada por las plantas aliadas, por todas esas medicinas ancestrales, por toda esa riqueza de la tierra y ha dedicado su vida al encuentro y al estudio profundo de todos estos seres vivos. Y nos va a platicar largo y tendido acerca de la conexión con ese espíritu de las plantas. Y desde hace más de 15 años, ¿dónde creen que radica, bellas almas? Ahí donde lo ven, está en África. África se ha convertido en su hogar. Yo tengo que agradecer a Internet porque verdaderamente permite que tengamos estos encuentros tan mágicos y que las distancias sean tan cortas. Entonces, África ahora se ha convertido en su hogar. Yo estoy en México y fíjense qué cerca estamos. Un continente que está, al cual está sumamente agradecido, porque lo acogió con los brazos abiertos tras diferentes viajes que ha tenido por todo el mundo y lo cual le ha dado un gran bagaje, e investigó incansablemente sobre la etnobotánica y el chamanismo. No se preocupen, bellas almas, que nos va a explicar qué es cada cosa tranquilamente para que nadie diga, ¿y qué es eso, eh? Tranquilos, tranquilos. En la actualidad, su espíritu inquieto y comprometido se encuentra inmerso en un proyecto súper transformador de permacultura y medicina natural en Guinea-Bissau. Un esfuerzo educativo que promete no solo sanar, sino también enseñar a vivir en armonía con la naturaleza. Su historia es un canto a la vida, un ejemplo de cómo la pasión y el conocimiento pueden fusionarse para crear un mundo mejor. Bienvenido, Carlos. Bienvenido. ¿Qué tienes que agregar? Hola. 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 Ay. Hola. Bueno, aquí reanudando la grabación porque tuvimos unos problemas ahí con el internet. Estaba yo diciendo que lo cerca y lejos que estábamos gracias al internet, pero como pueden ver, este tipo de cosas también suceden. Acabo de leer absolutamente toda esta semblanza de toda tu trayectoria, Carlos. ¿Qué más nos puedes decir acerca de tu trayectoria en todo este campo? Bueno, pues en el tema de las conexiones, esto a mí me da que pensar de que cómo es posible que en el año 69 pudieran estar hablando en directo con Neil Armstrong en la Luna, con la Por tecnología, teléfono. exactamente, con la tecnología de aquellos tiempos. Bueno, puedo añadirte, has hecho una descripción así somera de mi trayectoria. Y bueno, lo mío es un enamoramiento de las plantas, es algo que lo llevo marcado desde mi infancia, porque mis primeros años de vida, pues me crié en el campo, además literalmente, ¿no? Estaba en un lugar donde era puro campo, al lado de la vega de un río y mucha naturaleza. En aquellos tiempos además había mucha más naturaleza en España. Y bueno, pues claro, mi relación con las plantas era de tú a tú. No tenía hermano en ese momento, no tenía amigos,
vivía solitario, entonces mi relacionamiento, como te digo, mi relación era con las plantas. Y hablaba con ellas, tenía, vivía en mi mundo con, o en nuestro mundo, ¿no? Entonces yo, además cuando tienes esa, eres tan, tan pequeño, tan joven y tan, estás muy, eres muy impresionable, entonces la, para mí eso era un, algo real. Luego la vida, pues como que te quiere llevar a que todo eso es mentira, que son imaginaciones tuyas. Eso forjó mi carácter. Y bueno, y luego yo inicié unos estudios de filología, porque realmente me gusta la literatura, me gusta la filosofía sobre todo. Era un ávido lector. Sin embargo, cuando me enfrenté a la realidad de lo que eran los estudios y toda esa manipulación, y como dicen en España, pues la cabra tira al monte, pues al final me dediqué al mundo de la botánica, de las plantas, que era lo que a mí realmente me atraía, mezclándolo, por supuesto, con la literatura, porque me gusta mucho escribir y leer. Y sin embargo, pues me he dedicado ya en profundidad prácticamente toda mi vida a esto, ¿no? Tanto a nivel empresarial, a nivel comercial, a nivel espiritual, a nivel ético, a nivel de estudios. Así eso es lo que podría añadirte, ¿no? Carlos, hace un momento nos estabas hablando, nos describías en tu currículum acerca de la etnobotánica. Explícanos de qué se trata esto, porque, a ver, todos los que estamos más citadinos no estamos tan embebidos en todos estos temas. Cuéntanos. Sí, bueno, pues todas las tradiciones, todas las etnias, ¿no? Que digamos son las tribus, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. Las sociedades tribales, ¿verdad?, tenían una relación directa con las plantas. Ten en cuenta que las plantas se comunican con nosotros. Cuando yo era pequeño, te digo, yo escuchaba las plantas y tenía conversaciones con ellas y vivía en un mundo con ellas, ¿verdad? Y entonces, pues eso es la etnobotánica, realmente es el encuentro de las sociedades tribales con el mundo de, natural de las plantas, el entorno, ¿no? Que formaban una formaban parte de esas tribus, o sea que las plantas no era algo externo, sino es algo interno que está dentro de nosotros. Nos alimentamos de ellas, ellas nos dan de respirar, podemos tener meditaciones activas con ellas. Cuando yo hablo de la meditación con las plantas, no se trata de que me ponga en posición de loto y voy entonces se comunican las plantas conmigo, que también hay momentos de relajación que lo utilizas. Sin embargo, si tuviera que hacer una definición de lo que es la etnobotánica o la permacultura, es medita-acción, ¿no? Estamos estás en ese, este nuevo paradigma que tenemos, es precisamente el poner la conciencia y la atención en estos seres que no están fuera, sino están dentro de nosotros también. Y nosotros en ellos, o sea, formamos parte de Dios, somos Dios, yo soy, soy con ellas y ellas son conmigo. Y en esa parte se forma la unidad completa, claro. Efectivamente. Entonces no son objetos, no son objetos de decoración, ¿no? La gente tiene un jardín y lo tiene como un objeto decorativo, ¿no? Qué bonito es mi jardín, pongo estas flores y ya está. Va, todo esto va mucho más allá de nuestra relación, ¿no? Y ahí es donde hago hincapié en poner la atención en las plantas, porque ellas se están comunicando con nosotros y entonces dejan de ser ellas, ¿no? Y entramos quizás en el aspecto ese etnobotánico, que es la célebre frase africana que Ubuntu, yo soy porque tú eres. Sí, así es. La famosa frase africana tan que lo dice todo realmente y que tendríamos que empezar a englobarnos como parte de ese ser, y tendríamos que tomarnos más en cuenta esa divinidad que está en mí y no solo en los animales, como se dice, sino también en todas las plantas. Y este es un tema que me gustaría que abarcáramos. Porque tú has tenido, has viajado por México, sé que estuviste acá
y también tuviste grandes encuentros chamánicos por acá, ¿verdad? Hasta donde tengo entendido. Cuéntanos un poquito de toda tu experiencia que está ligada justamente a esto que nos acabas de comentar. Bueno, México realmente es un paraíso de la botánica, de la etnobotánica, de las relaciones, ¿verdad? Con los seres, con estos seres, ¿no? Luego hay concepciones, ¿verdad? Chamánicas de diferentes etnias, ¿no? La cultura quizás principal viene a ser la tolteca, ¿verdad? Lo que pasa es que para mí ha sido más que una experiencia intelectual. Disculpa que está pasando un camión por aquí. Más que una experiencia intelectual, es una experiencia vivida. Y México, en este caso, pues así fue determinante. Estamos hablando de esto, fue ya hace 32 años. Estuve allí un año completo, recorriendo diversos lugares de México. Y bueno, las experiencias allí fueron experiencias realmente que dejan huella. Y realmente hay mucha sabiduría en las tradiciones, ¿no? En la relación, sobre todo con los seres vegetales, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y esto te marcó de alguna manera como para el camino que después emprendiste? Sí, porque realmente muchas veces, porque yo lo que he ido haciendo en mi vida en realidad es recuperar esa relación que yo tenía cuando era pequeño, ¿verdad? Tú sabes que cuando somos pequeños, hasta los 4, 5, 6 años, tenemos una capacidad de aprendizaje muy grande. Uh-huh. Claro, todo lo que yo soy en realidad fue lo que yo viví en aquellos tiempos. Entonces, de alguna forma, fue un recuperar, un recordar, recordis, ¿verdad? La palabra recordar tiene que ver con el corazón. Uh-huh. Ese recuerdo, ese reencuentro contigo mismo. Y México me sacó de la parte esa intelectual que yo llevaba, ¿no? De ese conocimiento, porque yo retomé el conocimiento con las plantas medicinales de una forma quizás más intelectual. Me compré libros, empecé a investigar, aunque trabajaba y tenía unos terrenos ahí en España en los cuales yo estaba ya haciendo mi labor. Sin embargo, México era como una frase que me dijo un señor en la India, que yo le pregunté, ¿no? En mis primeros viajes por la India le pregunté a un señor, un Sikh en concreto, que íbamos viajando juntos en el mismo tren, en Punjab Express, que atraviesa toda la India prácticamente. Y entonces, pues, estuvimos conviviendo con ellos en el mismo vagón. Claro, los viajes en tren ahí son 3 días y 3 noches. Y yo le pregunté, dice, ¿ustedes creen en la reencarnación? Y me decían, no, nosotros no creemos en la reencarnación, Carlos. Nosotros conocemos nuestra reencarnación, sabemos quiénes hemos sido en otras vidas. O sea, no necesitamos creer. Claro, ahí es contundente, ¿no? Que una cosa es el conocimiento intelectual, ¿verdad? Que en realidad lo intelectual nos permite utilizar técnicas y aplicarlo a la vida cotidiana, tridimensional, ¿verdad? Sin embargo, hay un conocimiento que va mucho más allá, que es la experiencia vivida. Es la certeza, es... Exacto. Simplemente yo sé. México, claro, y en México pues hay mucho de eso. Qué bueno, qué interesante esto que dices, porque yo creo que parte de lo que está flaqueando en estos momentos, flaqueamos como humanidad, es de tener esa certeza de que somos seres divinos, encarnados. Y eso es lo que nos está faltando para tener el impulso que necesitamos en este planeta. Porque no te lo crees, o sea, la gente se cree que Dios está allá afuera y que es el castigador y demás. Entonces, no puede generar estos vínculos que tú estás mencionando, que creo que son hilos muy sutiles, con un ser tan especial como puede ser una planta, ¿no? O sea, yo me doy cuenta, yo tengo plantas en la casa y yo les hablo constantemente. Yo
digo, bueno, si me dice, me dirá la gente, estoy loca, pero es que me da igual, porque yo amo mi locura, que me vacuna contra la estupidez, ¿no? En un momento dado, ¿no? Pero yo hablo con mis plantas y hablo con ellas y voy hablando con mis cuadros. Y, o sea, yo en la casa estoy todo el tiempo hablando y esto es una energía que se nota, porque cuando ves mis plantas dice todo el mundo, ¡qué bárbaro! ¿Cómo están tus plantas? ¿Están floreando? ¿Cómo está tu orquídea? ¿Cómo están tus violetas? ¿Cómo? Pues precisamente yo creo que es por eso, porque conectas con ellas y ellas son infinitamente agradecidas. ¿Esto funciona así o cuéntanos cómo funciona conectar con el espíritu de las plantas? A lo mejor yo estoy mal, pero bueno, cuéntanos. Es que hay que matar la creencia. No es creer en Dios, no es creer... Es que esto de creer es como un programa, ¿no? Digamos, en el cristianismo está el credo, ¿no? Yo creo en Dios y tal. Y crees un poco esa fe del carbonero en que crees en algo, porque tienes que creer en algo, porque te han dicho que tienes que creer en algo, o porque tú te viene de una tradición. Sin embargo, la experiencia vivida, yo no creo que me llamo Carlos, ¿verdad? Yo sé, tengo certeza, ¿no? Soy Carlos. Entonces, yo no creo en Dios, sino yo sé que soy Dios, porque si soy una creación de Dios, formo parte de Él. Entonces tengo esos atributos, a su imagen y semejanza. Es decir, no estoy fuera de él, Dios no está ahí, yo estoy aquí. Yo estoy en Dios y Dios está en mí. Exacto. Y está en ti, quien me está escuchando y todos los que estamos en este momento. Y todo lo que hay, lo creas o no lo creas. Todo lo que hay y todo lo que hay. Dice, hay que buscar la verdad. Es que la verdad le da igual que tú creas en ella o no. Al final formamos parte de ello, quieras o no quieras. Y al hacerse consciente de eso es cuando eliminas, matas esa creencia, ¿no? Ese programa intelectualoide, ¿no? que nos mantiene en un sistema de creencias y hoy creo en esto y mañana creo en otra cosa, ¿no? Yo he pasado en mi vida, en mis viajes, pues allá donde fui hice lo que vi, ¿no? Como dice el refrán, ¿no? Allá donde vayas, eres, haz lo que vienes. Entonces, si he estado en un país musulmán, he participado del Islam, ¿no? De esa creencia o no creencia, porque hay gente que vive la creencia, digamos como el católico que obedece unas reglas, y luego hay musulmanes o cristianos que viven como una experiencia mística, ¿no? Por ejemplo, el caso del sufismo, o el caso del gnosticismo en el cristianismo, o el budismo, ¿no? O el jainismo en la India, ¿no? Que son aproximaciones reales, ¿no? Una vivencia de lo que es nuestra esencia espiritual, ¿verdad? Más allá de las religiones, de las formas, de las instituciones, de las reglas, de la moral. Porque una cosa es la ética y otra cosa es la moral, ¿verdad? Definitivo. La moral suele sucede en el acontecimiento de tu entorno, ¿verdad? La ética es algo fundamental, ¿no? La diferencia entre religión y espiritualidad es lo mismo que la ética y la moral, ¿no? La moral es a la religión lo que la ética es a la espiritualidad. Así es. Interesante. Y bueno, cuéntanos cómo llegas, porque tú eres nacido en España, haces múltiples viajes, ¿y cómo llegas a África? ¿Dónde entra África y por qué entra África así? ¿Qué te atrapó? Porque te llevas ahí ya 15 años, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, África es... hay un tema con África que se llama el mal de África, que es que cuando lo pruebas es como una droga. No, como te guste, ya no lo dejas. Y de alguna forma, África, bueno, yo estuve en mi juventud aquí en África. Concretamente, el país que primero visité es donde en el cual estoy. Okay. Y bueno, tuve una experiencia maravillosa con este país. Y bueno, pues yo me hice el cálculo, ya lo he contado alguna vez en alguna entrevista y a mis amigos, y que bueno, aquí hay una isla aquí cerca que se llama Bubaque, y visitándola en mis tiempos mozos, pues
Conocí a un holandés, un holandés errante, mayor, ya un señor bastante mayor, así de apariencia hippie, rastafari. Y bueno, este hombre estaba allí, iba yo a la playa y me encontraba allí con él. Él vivía allí en una cabañita, se hacía su comida y tal. Y yo creo que le hice la misma pregunta que a ti, ¿no? Que tú me has hecho a mí, digo, ¿tú cómo es que has llegado aquí, no? Dice, yo he venido a morirme aquí. Dice, estoy harto ya de Europa, ya me cansé, ya vi todo el mundo, he viajado por todo el mundo y he venido aquí a morirme tranquilamente, porque aquí soy feliz, como ves, no necesito nada y cuanto menos necesitas, más feliz eres. Y bueno, yo me hice se me quedó así como grabado, ¿no? Clic, hay un programa que tengo por ahí y dije, pues igual hago yo lo mismo algún día, ¿no? Porque claro, el sitio es maravilloso, este país tiene, aunque ha cambiado mucho en los últimos años, ¿no? Estamos hablando de hace ya casi 40 años, de esto que te estoy contando. Y sin embargo, pues todavía hay zonas y espacios en los cuales puedes vivir lo directo con el país. Luego hace más de 15 años volví por aquí. Y yo conocí unos chamanes con los cuales tuve unas conversaciones que me volaron la cabeza directamente con sus profecías, con la realidad, cómo ven la historia. Entonces ya aparece ahí pues el mito de Tartaria, aparece como muchas culturas europeas provienen directamente de África, de migraciones que hicieron. Después de ciertos cataclismos y guerras y movidas. Y claro, pues todo eso empezó a adquirir luego sentido con lo que había aprendido y con lo que he ido viviendo. Y por supuesto, ya en entonces dije, bueno, no voy a esperar a hacerme viejo, a jubilarme como aquel, sino todavía tenía bastante energía y juventud, pues dije, me voy para África, dejo ya Europa. Digamos, ya creo que he cumplido aquí mi misión y voy a seguir cumpliendo mi misión en África. Y me hice misionero de alguna forma, ¿no? Haciendo como una analogía con los misioneros cristianos que andan por aquí. De otra forma, claro, es más, es reversible, ¿no? Casi vienen ellos más a enseñarme y a hacerme prosélito de una fe de la naturaleza. Ya. Qué bueno, qué bueno, qué interesante esto que comentas. ¿Algo que nos puedas comentar de qué trae esta sabiduría ancestral de África y de los chamanes africanos, que nos puedas comentar y que sea relevante para la audiencia en estos momentos que vivimos como humanidad? Pues bueno, ahora mismo, desde el 2020, ya con certeza, ¿verdad? Se han cumplido esas profecías que me comentaron, con fechas, datos, o sea, cosas realmente que se te ponen los pelos de punta, de gallina, porque dices, es que ha sucedido. Porque ya cuando me lo contó yo casi no me atrevía a decírselo a la gente, como diciendo, este está chalado, ¿no? ¿Qué va a pasar esto, lo otro, ¿no? La pandemia y todas estas porquerías, ¿no? Y todo esto, pues señores que están en la selva, que no conocen el mundo, como a lo mejor lo conozco yo, Como ¿verdad? se Sin embargo, supone, conocen. se Sí, claro, supone. se supone, claro, porque es que además ellos evidentemente forman parte de una hermandad y se conectan telepáticamente, igual que te conectas con las plantas, se conectan con otras hermandades de gente despierta de todo el mundo y ellos están haciendo y están en colaboración, pues con toda la gente que hoy día estamos, digamos, aportando nuestro granito de arena porque no ganen los malos, por Claro. decirlo de una Claro, forma. qué interesante. Y esto de cómo se comunican en la habilidad telepática que tienen, que los dizque nosotros, los más evolucionados, civilizados y demás, y ellos tienen estas habilidades telepáticas donde se pueden comunicar
con una comunidad igual indígena chamánica en Australia, en México, en diferentes sitios, y les llega la información y conectan y saben en qué momento están y están al día en sus transmisiones. Y lógicamente estas no son interceptadas por los medios, como No. pueden ser las tecnologías, ¿no? Evidentemente. De hecho, es que esto funciona de siempre, o sea, no es algo nuevo o algo que estamos descubriendo ahora y entonces, ¿por qué lo hemos descubierto? Es que esto funciona así, no. Es que la naturaleza, vamos a ver, hay redes Wi-Fi, hay redes, en realidad está mal dicho telepatía, porque patos es enfermedad. Se debe decir telecomunicación, ¿vale? En la Correcto. distancia. Lo que pasa es que ellos han asumido lo de las telecomunicaciones, ellos, ¿no? Los de la radio, los de los Claro, y lo móviles. han desvirtuado porque se han Pues se ha apropiado. desvirtuado, ¿no? Entonces se habla de telepatía como si fuera una enfermedad, no es una enfermedad. No es algo que haya que medicalizar, ¿no? Como se medicalizan los partos Ya ves que hay y mucho interés en medicar todo. todo, claro. Hay que hacer negocio de ello, ¿verdad? Por lo de money. Exacto. Por otro lado, entonces, esa telecomunicación, ¿no? Que existe en toda la naturaleza, no es solo entre los seres humanos, existe entre las plantas con los humanos con los seres animales, con los seres vegetales, todos somos seres. Luego están los avatares, que son las personas, ¿no? Que denominamos persona, ¿no? Que no tiene nada que ver en realidad con tu ser, con tu real ser. Y esa comunicación es la que nos permite ir conociendo. Por eso es tan apasionante el tema de la permacultura, porque realmente no es un aprendizaje de estudio intelectual, como te decía al principio, sino es una observación y una reconexión con la fuente, ¿verdad? Porque toda la naturaleza en sí misma está conectada a la fuente y a través de la naturaleza. Este tinglado que tenemos aquí en este plano, ¿no? Este planeta, que también ya te está indicando la verdadera forma, quizás, ¿no? Del espacio en el que vivimos y en el lugar en el que vivimos. Y todo esto va desmontando todas las mentiras, por supuesto, que de las cuales estamos participando toda nuestra sociedad, ¿no? A nivel histórico, a nivel geográfico, a nivel espiritual, a todos los niveles, incluso matemático, biológico, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Todo eso, en el momento que tú observas la naturaleza y te conectas con la verdad, pues lógicamente se desmonta, se devela, es una develación. Entonces, ese es muy interesante, precisamente por lo que tú acabas de decir, ¿no? Que esa arrogancia que tenemos en el primer mundo, ¿no? De arrogarnos, de sugestionarnos en que estamos en el camino de la verdad. Y lo único que estamos avanzando es en la comodidad, es decir, que tenemos un mando a distancia que hace así clic y entonces pues te permite cambiar el canal, ¿no? Si no quieres ver lo que estás viendo. Y eso ya nos creemos que estamos por encima de todos los demás, ¿verdad? Qué Ahora excelente bien. punto acabas de tocar. Qué excelente punto. Porque justamente se nos ha vendido que eso es estar avanzados, eso es primer mundo, eso es estar conectados con todo, saber de todo. A mí me llama muchísimo la atención que la mayor preocupación en estos momentos en el planeta es que si pasa algo, que no nos quedemos sin internet, por favor, no nos quedemos sin internet. Claro. Es que qué horror. Cuando toda la vida vivimos sin internet. Claro. Y ahora se nos iría la vida. O sea, no nos preocupa la comida, no nos preocupa el agua, no nos preocupa el internet. Y entonces yo me quedo Sí, así pero es como, el no. Internet que estamos viviendo ahora. Porque el Internet siempre ha existido. Es que parece que lo hayamos inventado ahora, es que es mentira. Es que esa es la gran falacia ahora mismo, incluso en la tecnología y la inteligencia artificial. Es que nos quieren hacer entender que se acaba de inventar el Internet. Vamos a ver, las plantas están conectadas al Internet. Hay un Internet que el cable, la fibra del Internet es el micelio de los hongos. Entonces los hongos sacan sus antenas, que son las setas.
Pero es que no son los hongos, es el hongo. Solo hay una energía fúngica que conecta el micelio universalmente en todo el planeta. Y yo y tú ahora mismo estamos conectados vía terrestre y vía wifi por un internet de la naturaleza, por una inteligencia de la naturaleza. Ese internet ya existe, ha existido siempre. Y es lo que mantiene vivo el planeta. Es decir, te lo voy a explicar más gráficamente desde el punto de vista de la permacultura. Tú tienes un árbol y el árbol tiene sus pulmones, que son las hojas, tiene sus órganos sexuales, que son las flores, tiene sus hijos y sus frutos, que son las frutas, ¿verdad? Las semillas. En las semillas está contenida toda la información. Toda la información de la experiencia de esos árboles, de los climas, de los riegos, de todo, toda la información. Sin embargo, su cerebro se encuentra, el hipotálamo se encuentra precisamente en el encuentro donde el tronco se transforma en raíz, ¿vale? Y luego toda su red neuronal, todas sus neuronas, que además molecularmente, y celularmente son muy similares a nuestras células del cerebro, ¿verdad? Eso es el cerebro de la planta. Entonces, la planta necesita hierro. Ahora, un árbol o la naranja, necesito hierro, ¿no?, para constituir moléculas de hierro. O, por ejemplo, el árbol del noni, que es un árbol, una medicina maravillosa. La semilla del noni contiene plomo. O sea, tú sacas una semilla de la fruta del noni, contiene plomo. Entonces, tú vas tú plantas el noni y en ese terreno no hay plomo, no existe plomo. Entonces, ¿cómo se las ingenia? ¿Cómo consigue el noni producir ese plomo? Su cerebro piensa, su energía mental, dice, preciso plomo. Directamente se conecta sus raíces con el micelio, que es como otro tipo de raíces, y entonces pide plomo. Si no hay plomo, consiguen otros materiales para transmutar esos metales en plomo y crear su plomo. Y eso funciona a todos los niveles en todas las plantas. Para toda su alquimia, su transmutación alquímica y química en lo que es luego ese árbol. Pero esa idea, esa información que está guardada en su semilla, también está en su cerebro, es la mente del árbol. Entonces, él precisa eso. Y no solo el internet es un internet informativo, es logístico. Es decir, son capaces de intercambiar comercialmente elementos. Es decir, yo como noni preciso plomo, entonces yo obtengo plomo de mis vecinos, ¿verdad? A lo mejor el plomo que preciso es simplemente un par de átomos de plomo que pueden venir ya incluso desde 500 kilómetros instantáneamente por teletransportación telemática por el internet de la Tierra, ¿verdad? Y con esa información él ya puede transmutar, ¿verdad? Con ese elemento, digamos, homeopático, es capaz de generar ese plomo que va a crear, que necesita para su semilla, para que su semilla contenga plomo. Y eso es una información que ha puesto Dios ahí. Y es un proceso que el noni tiene que tener plomo, porque si no tiene plomo no es noni, ni va a curar, aunque el plomo sea tóxico. Uh-huh. Porque es la estructura de la sabiduría. Que requiere. Claro, es fantástico todo ese estudio. Y claro, los chamanes conocen todo esto, lo conocen per se, porque sí. No necesitan ir a una universidad. Una planta no necesita ir a una universidad para ser una graduada en bioquímica, como es cualquier planta. Tú tienes una planta como el hipérico, la hierba de San Juan, que es una planta magnífica para combatir las depresiones, las heridas. Es una planta circulatoria, es un laboratorio solar, porque a través de sus hojas es capaz de sintetizar más de 400 principios activos químicos. ¿Cuál planta dijiste? El hipérico. En nombre científico, Hipericum perforatum. ¿Verdad? Perforatum porque las hojas tienen unas membranas que parecen perforaciones, pero no son tales, sino son membranas transparentes.
translúcidas que captan la energía, la luz solar y con ella pues hacen un, vaya, ahora no me sale la palabra, a través del espectro, ¿verdad? Del espectro de la luz solar, transforman elementos y crean elementos junto a los elementos que obtienen a través de las raíces y a través del micelio. Entonces, el hipérico en principio tiene conocidos, que se conozca hasta el momento, porque claro, luego hay a otros niveles dimensionales, las plantas es otro plano, ¿no? Cuando tú entras ya en comunicación, en comunión comunicativa, de ahí viene la comunicación y comunión, como ves, son palabras afines. Entonces ves que cómo ve la planta, cómo percibe el mundo, flipas. Entonces, date cuenta, entonces en este caso el hipérico, 400 principios activos. Y tú, para entrar en un laboratorio... Si esa persona tiene... si una persona catedrático de química. Tiene esta planta en su casa, ¿le va a ayudar a eliminar la depresión? ¿Se va a sentir mejor, claro, por ejemplo? Claro, es que luego hay diferentes niveles de sanación con las plantas a través de la comunicación. Tú puedes utilizarla a nivel de infusión, la puedes utilizar a nivel homeopático, la puedes utilizar a nivel simplemente con su presencia, comunicándote con ella. ¿Cómo te puedes comunicar con ella? Lo primero que hay que hacer es poner la atención. Las élites negras, los arcontes, se alimentan de nuestra atención. La política, todos estos seres depravados y no depravados, que algunos ya ahora están alimentándose de lo bueno nuestro, con lo cual está cambiando las tornas, ¿no? Eso lo explica muy bien Arlequín. Puedes tener diferentes tipos de relación. O sea, es como con una mujer, tú puedes tener una relación amorosa o de amistad o de consulta o sexual, hay diferentes formas de tener una relación. Pues con las plantas es lo mismo, exactamente lo mismo. Puede ser a nivel aromático, ¿verdad? Puedes obtener sus esencias. Lo bueno de las plantas es que son nuestras maestras en el sentido de servicio a la comunidad, porque ellas están relacionadas se consideran comunidad con nosotros, están en comunión con nosotros y se comunican con nosotros. Entonces ellas se entregan a nosotros, porque ellas siguen vivas, su esencia, saben que la energía, su energía no muere, sino se transforma. Si tú obtienes de una planta, la recortas o utilizas sus raíces, su energía, su ser se transforma a través de la esencia. Y en la esencia, digamos, está lo esencial de la planta, que es la vida, ¿no? Su vida, su alma. Y bueno, todo esto, claro, es un mundo tan fascinante, que es lo primero que deberían enseñarnos en las escuelas. Yo por eso, claro, yo fui muy rebelde con los colegios, porque me estaban sacando del paraíso y me estaban metiendo en una escuela en la cual te ponían delante de un pupitre y te ponían ahí un papel y te decían esto es lo que tú tienes que creer y así, y así, y así. Y esas cosas que tú dices de las plantas y eso son tonterías. Y es ahí donde empieza la castración, ¿no? Del ser humano. Y todo esto lo empezaste a saber desde niño. Empezaste a sentir, claro, esa, claro, comunicación. Sí, porque que seamos niños no significa que seamos gilipollas. Claro. Para los que no sepan, están hablando de ser un pendejo, o sea, ser un tonto. Exacto. Sí, en México era pendejo, ¿no? O sea, pendejo. Sí. O sea, realmente... O boludo en Argentina, ¿verdad? Sí, exactamente. Ser niños, son niños, pero no son tontos. Entonces, esta ninguneo que tienen siempre a que por ser niño no sabes, cuando realmente se sabe perfectamente que traes una serie de dones innatos y habilidades innatas que te conectan con muchas posibilidades tuyas,
Lógicamente es ningunear la sabiduría de origen que traes ya de fábrica, ¿no? Efectivamente. De hecho, hay tradiciones aquí en África que, bueno, hay una veneración por la mujer embarazada, ¿verdad? Por la mujer preñada. Me gusta más la palabra preñada que embarazada, ¿no? Porque esto de embarazo suena un poco raro. Entonces, dicen que el ser humano, cuando está dentro del vientre de la madre, lo sabe todo. Estás conectado a todo, tienes toda la conexión y toda la sabiduría. De hecho, la tenemos, porque si soy Dios, claro, tengo todo el conocimiento. Lo que hace falta es desempolvarlo y sacarlo a la luz. Y así nos pretenden hacer creer, de ahí el tema de las creencias que te comentaba al principio, que no sabemos nada, que somos una mota de polvo dentro de una mota de polvo dentro de una mota de polvo en un universo infinito, que bla, 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 bla. Entonces te hacen creer que eres nada y que no sabes nada. Y en eso sí que de alguna forma discrepo, aunque el sentido de lo que dijo Sócrates, solo sé que no sé nada, es en realidad cuanto más sabes, más te das cuenta que hay mucho más por saber. Por eso es nada. Pero no es que no sepamos nada, lo sabemos todo. Claro, en porque realidad, hablar de la nada y... A ver, hablar de la nada y el todo es hablar de lo mismo. Exactamente, efectivamente. Es justamente darse cuenta de cómo funciona esto. A ver, en unos últimos minutos que tenemos de programa y que me va a encantar tenerte más adelante en otra ocasión, por supuestísimo, porque creo que nos quedan muchas cosas en el tintero, y sería muy valioso. Y por eso les pido a toda la comunidad Bellas Almas que nos dejen todas sus preguntas acerca de plantas y todo lo que quieran conocer, porque Carlos va a estar encantadísimo, ¿verdad que sí, Carlos? Sí, sí, un placer. Un placer compartir. Porque toda esta sabiduría que ya trae. Es que la sabiduría y lo que nosotros podemos llevarnos a una siguiente existencia o del tipo que sea, ¿verdad? Aunque sea aumentada en diferentes dimensiones, es que compartir. Somos lo que damos, somos lo que compartimos. Exacto. Porque nada nos llevamos de aquí, nada material, nada de eso. Ni el orgullo, ni el ego y todas esas cosas se quedan aquí con la percha. Con la percha, ahora sí que con el avatar físico que estás usando en estos momentos, pero todo eso también se muere, no se va contigo. Así que realmente presta atención. Con lo cual, Bellas Almas, cuando todo lo que están viendo, dudas, preguntas, todo lo que les gustaría saber acerca de las plantas, es importantísimo que nos escriban los comentarios para que en la próxima sesión que podamos tener con Carlos, todo esto empecemos a desmembrarlo y a desgranarlo. Carlos, ¿cómo podemos conectar más con el espíritu de las plantas? Hay muchas teorías de que hay que pedirles permiso, de que hay que hablarlas antes de cortarlas. ¿Qué opinas de todo esto? Muy bien. Evidentemente hay algo de eso, ¿verdad? Muy cierto. Lo que pasa que a veces confundimos todo este rollo de nueva era, ¿no? De es que y mega guay, y cuidado, y los permisos, y lo sagrado, y tal. Y es que esto es más simple y más cotidiano. Igual que yo hablo contigo, y si convivimos juntos, no estoy todo el rato pidiéndote permiso para dirigirme a ti o para... Aunque en México se hace mucho, ¿no? Con permiso, estás hablando con alguien, te vas, y es con permiso y te vas, ¿verdad? Exacto. Una cosa de educación, ¿no? Y de respeto. Exacto. A mí me gusta mucho, me encantó México por eso, porque la gente es ultra educada. Hasta los mal educados son educados, ¿no? Sí. Y sí, por lo menos en aquellos tiempos que yo corrí por allí, ¿no? Bueno, es menos, pero todavía prevalece toda esa cultura que yo amo también. O sea, efectivamente. Pedir las cosas. No me enamoré de México y de esto. Si no hubiera venido a México, no hubiera venido a África, hubiera recalado en México, evidentemente. Uh-huh. A tu pregunta, te lo he dicho antes, es poner la atención.
Si tú pones la atención, si tú tienes un hijo, tienes que poner tu atención en tu hijo, ¿verdad? Si tienes un problema, tienes que poner la atención en el problema para identificarlo y saber cómo lidiarlo. Con las plantas es exactamente lo mismo, es poner la atención, es observarlas. No hay que hacer nada especial y tú pides el permiso, pues sí, evidentemente, como yo sé que a lo mejor te puedo hacer daño si te corto las flores, pues evidentemente lo voy a hacer con delicadeza, te voy a transmitir pues sí, mi Mi licencia, oye, amor, mi cuidado. con tu permiso te voy a quitar, pero no es que tengas que esperar a que digas, sí, no te preocupes, tienes mi permiso, sino que las cosas son mucho más simples de lo que eso. Y lo creas o no lo creas, está sucediendo. Si tú estás hablando a la planta te va a escuchar. Claro. Aunque tú no lo sepas, ella te está escuchando. De hecho, ella sabe de qué vas. De hecho, y eso es un axioma de los simplistas de toda la vida, de los que han estudiado las plantas medicinales, ¿no? Desde Paracelso, Hipócrates, Dioscórides y todos los grandes simplistas, ¿verdad? Porque todo esto es mucho más simple de lo que pensamos. Las plantas vienen a ti. Incluso aunque tú vayas y compres una planta, en realidad ella ya ha hecho para que tú vayas y la recojas Te en su momento. elige, ¿eh? Te elige, sí. No eres tú que la eliges, es ella que te elige a ti. Definitivo. Yo que he vivido mucho en el campo, he comprado a lo mejor un terreno, o he alquilado un espacio, o he estado viajando y he estado un tiempo en un lugar, y al poco tiempo de estar yo ahí aparecen plantas que antes no estaban. Y te me han llegado a decir, dice, oye, mira, es que esta planta, desde que has venido tú, apareció al poco, ¿eh? Al tantito que estabas por ahí, ya apareció la planta. Y eso es así, es una realidad. La mayoría de las plantas medicinales en los medios rurales están cerca de las sendas de los seres humanos. Están ahí haciéndose disponibles, digamos, Exactamente, algo. se están Sí, mostrando. claro. Hay una palabra en México que es para el mercadillo que se llama tianguis, ¿verdad? El Exacto, mercadillo es una sí. tianguis. Tianguis significa se ofrece. Sí. Por eso Entonces hay una. la primera palabra que te dicen, ¿qué se le ofrece, marchantita? O sea, es Claro. automático, ¿no? Ahí, de ahí viene. Efectivamente. Es ese ofrecimiento. Entonces la vida se te ofrece, la flor te llama la atención. Una rosa no tiene ojos. ¿Cómo sabe que ella es bella y que tú la estás mirando y que la abeja la va a ver a distancia? ¿Cómo lo sabe eso? ¿Eh? Se está ofreciendo. La vida es una ofrenda. El mundo vegetal son maestros de las ofrendas y ellas utilizan nuestros sentidos para autoobservarse. Es decir, una flor, cuando tú pones la atención, por eso la pregunta que tú me has hecho es muy importante, ¿cómo hacerlo? Poner la atención, porque en el momento que tú pones la atención en la planta, y eso es física cuántica, por supuesto, Claro. ella se está autoobservando a través de tu mirada. Se está haciendo más bella y está cambiando porque el observador influye en la realidad. Las montañas, toda la creación en este juego virtual de la vida, ¿no? Que tampoco es tan virtual. Al final lo virtual es mucho más real que lo virtual. Me refiero a la Matrix, que vivimos de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, todo está Floreciendo, siendo floreciendo. esa flor cada vez más Entonces, expresiva para ti en todo. ¿quieres comunicarte con las plantas? Préstales atención. Obsérvalas. No es una cuestión de, bueno, ¿y ahora qué hay que hacer? Ahora tengo que hablar y tengo que escuchar. No. Tú atiéndelas. Ofréceles tu amor, tu cariño. Riégalas, cuídalas. Vas a ver que ella, a lo mejor en sueños, en un momento dado que tú te sientes mal, y piensa en una planta. Si te duele la cabeza, piensa en una planta. La primera que se te ocurra, seguramente, o la primera que se te aparezca, será la que tú necesitas. ¿Qué? Entonces, es prestar atención, la atención consciente, porque cualquier atención que nosotros prestamos,
Hello. Es realmente Hello. una transferencia. Es una Hola, hola, hola. transferencia. ¿No me ves? Te me quedaste congelado tantito, pero ya, se reanudó la conexión. Sí. Cuando tú prestas atención, estás transfiriendo energía. Y si Claro. tú transfieres energía conscientemente, la rebota hacia ti multiplicada exponencialmente. Claro. Porque estás en presencia y entonces toda tu esencia se conecta con el otro ser, da lo mismo que sea un ser humano, que sea una planta, que sea un animal, se conecta con el otro ser. Y ahí es donde somos uno realmente. Efectivamente, entonces ya la comunicación se da por sí, per se, Claro. viene por defecto. O sea, no tienes que pensar, no tienes que pensarlo, es simplemente Sí, no, ser. no entra la mente para nada, la parte racional no entra. Al contrario, si la metes, la friegas ya. Claro. Sí, como se dice por ahí, ¿no? Dice, el sueño de la razón produce monstruos, ¿no? Que eso Eso. es un cuadro de Goya. Y verdaderamente esa conexión, la mente es una cosa y la razón es otra. También Claro. confundimos términos, ¿verdad? La razón es una cuestión, que es esa razón intelectual, ratio, ¿no? La ración, ¿no? Sí. El pensamiento viene del latín de pensare, que tiene que ver con podar, ¿no? E inteligencia es intelegere, es relacionar, interrelacionar. Son diferentes funciones de la mente, ¿no? Y entonces, y diferentes niveles vibratorios, ¿no? La razón va hacia a lo racional. Y como decía el sabio, pues el sueño de la razón produce monstruos. Exactamente. Pues Carlos, me ha encantado esta charla contigo. Estoy segurísima de que a la audiencia también les está encantando todo lo que están escuchando, conociendo y aprendiendo. Y si, bella alma, si quieres aprender más, si te gustaría adentrarte mucho más, porque, bueno, algo que quiero comentarles que nos ha quedado en el tintero para la próxima sesión es justamente todo lo que está armando Carlos. Justamente en África, a través de la permacultura y la universidad y todo lo que está creando para hacer estas, digamos, como son aldeas sustentables, Sí, bosques de alimentos en torno a los cuales se puede crear aldeas sostenibles o comunidades o como dice Dios, en casa de todos y cada mochuelo en su olivo. Así es. Entonces nos ha quedado mucho en el tintero, pero estoy segurísima de que quieres conocer mucho más, Bella Alma, y por eso lo vamos a tener en otra ocasión. Muchísimas gracias, Carlos. Te agradezco infinitamente. ¿Con qué te quieres despedir? Bueno, pues quiero dar las gracias a los que estáis prestando atención a este programa. Espero que vibre y que os sea de utilidad, porque al fin y al cabo lo que buscamos es que no tener simplemente acumular conocimiento y tal, ¿verdad? Que es conocimiento, ¿no? Vamos a hacer conocimiento, sí, cierto, ¿verdad? Vamos a hacer algo realmente que sea activo, que sea productivo y que podamos compartir con nuestros descendientes. Animo a la gente a tener hijos, no a vivir en este tiempo, en estos tiempos. No, no hay que tener hijos porque vaya porquería de mundo que les hemos dejado, no. Porque a lo mejor si tú tienes un hijo, puede ser uno de los nuevos mesías o esos que tiren del carro de una nueva Movida. visión, ¿no? Social, ¿verdad? Pues bueno, gracias Carlos. Nos vemos pronto. Un abrazo hasta África y realmente gracias a todos los que nos están viendo y siguiendo. Déjenos un me gusta, compartan esta información porque hay información muy valiosa que realmente creo que va a ayudarte en tu proceso, en tu conciencia y también a través de Carlos vamos a conocer qué nos pueden ofrecer. ¿Y qué nos están ofreciendo todo el tiempo estas plantas que están disponibles y cómo utilizarlas sabiamente?
Gracias, bellas almas. Nos vemos. Bendiciones para todos. Chao.